Muy buenas a todos, perturbados, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, como veis en el título, primera nuclear de España en buscar y destruir. Y como ya estamos acostumbrados a ver este tipo de partidas en el canal, porque es él quien me la cede, estamos hoy en comentario dual con Itamena. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tío, dime la verdad, ¿qué sentiste cuando te sacaste esto? Pues una satisfacción, vamos, porque no te exagero, a lo mejor hice unas 100 partidas en buscar y destruir. Y yo qué sé, a la segunda ronda, yo que si no tenía racha, pues teníamos que salir de la partida, buscar otra de nuevo. Y tuve varios fails de, yo que sé, que me quedaba a una, que me quedaba a siete. Vamos, que estuve con la miel en la boca varias veces. ¿Después de un fail a una, te tenías ganas de seguir? Pues, te voy a ser sincero, la verdad es que no muchas. Pero, no sé, es que dije, buah, es que yo creo que si le pongo ganas me la voy a sacar. Y una partida, pues, que estamos de cachondeo, porque estamos hablando así de lo que creíamos que iba a pasar con la partida y tal, y me la saqué tal cual. Hombre, en concreto en este juego es más complicado sacarse la nuclear en buscar y destruir, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, Ricky se le intentó sacar en Black Ops 2, pero ahí, por ejemplo, los de su equipo tenían el escudo, y es un poco más fácil retener a los compañeros, pero aquí no hay escudos, o sea, por lo cual es más complicado. La verdad, yo no sé qué locura te entraría para llegar a sacarte esa partida, porque a mí no se me ocurriría jamás sacarme una nuclear en duelo por equipo, pero sí que es verdad que, chicos, es un récord español, y inevitablemente, para sacarte una partida así y asegurarte la medalla nuclear, tienes que jugar en grupo, porque si no es imposible, porque si no juegas en grupo, algún compañero tuyo mata a alguien y se hace más complicado, porque te quedas sin bajas y sin rondas. ¿Cuál fue tu método para conseguir esto? Pues sinceramente, ¿qué instrucciones diste? Vamos. Mira, yo les dije, con los que estaba jugando, les dije que se pusieran una pistola y pues que se pusieran cuatro letales, creo que se dice. No, sí. Tácticas, perdón. Que se pusieran cuatro tácticas y que cuando vieran a uno, que me avisaran a mí dónde estaba y que le aturdieran. Y yo iba allí, les mataba y ya está. Pero sí que es verdad que en el vídeo de la nuclear, los enemigos, cuando ven que voy con racha, se quedan muy atrás del mapa, campeando la iglesia. Y eso pues nos lo dificulta, porque una aturdidora, pues sí, sabes, si te la tiran, pues te deja ahí un poco atontado, pero si te la tiras desde lejos, tiene el enemigo reacción para poder matarte, y se hizo bastante complicado, la verdad. Hombre, tener en cuenta una cosa, que en el momento que algún compañero, porque a mí me ha pasado que sin querer has matado a alguien, ya se complican las cosas, porque vas con tiempo, ya no solo tiempo, sino bajas, porque te quedas sin bajas, acaban las rondas y no vuelves a respawnear. Realmente pienso que es una táctica bastante, bastante potente. Yo, sin duda alguna, es una partida merecedora de un buen like, y sobre todo de que paséis por su canal, que por supuesto lo tendréis en la descripción, porque partidas así no se ven todos los días. Probablemente estas partidas, y esto lo digo porque probablemente porque es lo que suele pasar, casi al terminar el juego, cuando ya va a salir otro Call of Duty, se empiezan a ver este tipo de partidas. Pero como norma general, en Amena, según sale un DLC, suele ser el primero o el segundo, normalmente suele ser el primero en sacarse la nuclear en los mapas nuevos. Ya lo habéis visto en el canal. ¿Te atreverías a decir algún reto para el siguiente DLC? Pues intentaría sacar una primera nuclear otra vez, pero va a estar jodido porque es en verano y no sé si voy a estar aquí en casa o no, así que... ¿El próximo DLC cuando sale? ¿El mes que viene, no? Es que creo que el mes que viene sale para Xbox One, pero no... No estoy muy enterado. No, yo tampoco. Al igual, yo confío en que será el primero en sacarse la nuclear en buscar y destruir. Bien, lo que estoy viendo de fondo es su partida, ¿vale? Es el mapa de Infection. Y yo personalmente, a mí la Manowar no me gusta, no me gusta cómo se mueve, pero sí que es verdad que ahora últimamente han hecho unas ciertas modificaciones en las miras, que tú no estás usando esa mira en concreto, pero sí que es verdad que hay una mira que te hace el arma más precisa y tal. Mucha gente preguntaba en los comentarios que cómo haces para sacarte esto. Di algún consejo, que a la gente le vendrá bien. Pues yo, paciencia, paciencia y paciencia, porque no os exagero que... Como os digo, he echado más de 100 partidas en buscar y destruir para sacar esta partida. Y la frustración que sientes cuando te matan a pocas es que no. Vamos, aparte, no es un gameplay que salga en una o dos partidas. No, es que ni de coña. Este gameplay, si quieres ir a por él, tienes que estar varios días siendo a por él a saco, lo que es a saco, sin jugar nada más. Es lo que hice yo. Lo que pasa es que es eso: una vez que te matan una vez, ya tienes que salirte de la partida, buscar otra. Exacto. Es un poco rollo. Yo. Los consejos que ha dado él están bien. Yo no intentaría sacarme una nuclear en buscar y destruir. Lo veo, o sea, lo veo muy lejos para mí, pero vamos, muy lejos.
Pero sí que os digo una cosa: intentarlo vosotros, y si lo intentáis y lo conseguís, le ponéis un tweet o le ponéis un comentario. He seguido tus consejos y le ha conseguido sacar. Me gustaría que alguno de vosotros, con los consejos que os haré en Amena, consiguiera sacaros esa bomba nuclear. Siempre digo bomba nuclear, esa medida nuclear en duelo por equipos. Bueno, Igna, no hay mucho más que decir respecto al gameplay. Una pregunta: cuando te sacaste esa partida, ¿cuál fue la reacción? La tengo grabada y pues a lo mejor un día de estos me animo a subirla. Pero vamos, estuve gritando en plan impotencia, tío, porque en dos o tres partidas anteriores me quedé a una y pues tenía la rabia esa. Todavía no asimilaba que me había quedado a una. Entonces cuando ya maté al último, que era la baja de la nuclear, ya solté toda la rabia que tenía dentro. Eso es que quedarte a una en una partida tan complicada como es una bomba, como es una nuclear en buscar y destruir, quedarte a una, porque si dices, bueno, me queda 5, me he quedado a 10, llevo racha de 20, bueno, vale. Pero a una, ¿sabes? Como tener la medalla en las manos y no poder disfrutarla, ¿no? Exacto, sí. Bueno, chicos, como digo, no tengo mucho más que decir. Os voy a dejar con un poquito de música, porque tampoco vamos a estar aquí dando la chapa durante 10 minutos. Tenéis la partida completo tanto aquí en el canal y en su canal, que lo tenéis en la descripción, lo tendréis también. Ya os digo, pasados por su canal, y aunque alguno, por si no le conocéis, hay más partidas suyas en el canal, dejaré un enlace con las partidas que hay suyas en mi canal, que son récord las dos, si no me equivoco, en los nuevos DLCs. Y Namena, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Me hacía bastante ilusión comentarla contigo, ya que es un gameplay súper guapo, y qué mejor manera de explicarle a la gente cómo se ha llevado a cabo y cómo las conseguí hacer. Muchas gracias, Inna. Pues nada, hombre. Bueno, chicos, lo he dicho, su canal en la descripción. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! I need a friend, someone